Joder, para un cumpleaños de la abuela que me pierdo. Mejor que no hayas estado porque fue una mierda. La de veces que me imaginé que el abuelo podía estar vivo, ¿eh? Y ahora cuando se hace realidad, va papá y le detiene. Es que me da una pena. Pues sí. Por eso quería escuchar su versión, quería entenderlo, pero es que es imposible. Es un cara dura. Ahora la que me da pena es la abuela. Pues qué suerte que lo tengas tan claro. ¿Pero qué pasa? ¿Que estás de su parte? No. No. Es que si lo hubieras visto, no estarías de su parte. Es que no lo hago, John. No sé, pero es nuestro abuelo y a lo mejor debería odiarle, pero no sé, no puedo evitar que me haga un poquitito de ilusión. Pues a mí me haría muchísima ilusión que se fuera a Santo Domingo y sin billete de vuelta. John. No, hombre, va. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Papá. Hola. ¿Qué? ¿Puedo? Sí. Ah. ¿Dónde está Ricardo? ¿La detenida? No, hombre, no. ¿Cómo va a dormir en el calabozo tu abuelo, no? Le lleva a casa de Julio. Ah, vale. Y no sé, ¿en el cuartel cómo, qué ha pasado? Nada, le he tomado declaración, pero nada, no ha dicho lo mismo. ¿Pero lo van a meter en la cárcel? No lo sé. Pero bueno, no sé, supongo que una multa al final. No sé. No, es que sería acojonante que encima le saliera gratis. A ver, John, gratis no le va a salir porque su familia no le va a perdonar. Bueno, nosotros nos vamos a ir a dormir. ¿Eh? Que nos vamos a la cama, que es tarde, John. Qué menuda noche. Papá, si el abuelo está en casa de Julio, ¿tú dónde duermes? Venga, hijo, hasta no, mañana. John, tira. No te preocupes por eso, ¿vale? Ir a dormir. Venga. Hasta mañana. Buenas noches. Pues no tenía ni idea. Es eso, que apareció de repente en el cumpleaños de Rita. Y yo sintiéndome culpable porque no había llegado al cumpleaños. Pues casi mejor, ¿eh? Porque se hubiera encontrado con el abuelo ahí de frente, recién llegado del Caribe. Que... Qué bien, de cotillo de primera hora de la mañana, ¿no? Nada, chicos, sí lo entiendo. Sí, es un salseo bastante jugoso. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Creo que el cumpleaños estuvo entretenido. Que... Oye, si quieres tomar un café rápido. Me he tomado tres en casa ya. Bueno, no sé si quieres hablar. Gracias, Ainhoa, pero es que lo último que quiero es hablar de mi abuelo con vosotros. Ya, pero que, a ver, si necesitas el día libre... Que no. Lo que quiero es tener un día normal, trabajando y ya está. Y si me vas a decir algo, pues dímelo de la salsa de los champiñones. Vale, pero que a ver, que si quieres... No. Los champiñones. Sí, los champiñones, claro. Que... Los champiñones. Oye, pues... Tienen todos buenísima pinta. Ah, me los quedo todos. Llévalos dentro. Gracias. Hola, John. Hola. Hola, soy... Ainhoa, sí, lo sé. Ay, que quería hablar contigo un momento de una cosa. Ah. Sí. ¿Es sobre Luz? Sí, te lo he contado... ¿Que estáis juntas? Sí. Pues sí, es sobre Luz. Dime. Oye, ¿cómo va con el tema de lo de tu abuelo y...? Ah. Bueno, está entre cabreada e ilusionada. Bueno, y sobre todo cabreada de que le haga ilusión, o sea, un lío que no... ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues solo cabreado. No, normal. ¿Sabes? Igual podrías hacer algo con mi hermana para animarla. No. O sea, no me refiero a hacer el... o sea, no sé lo que hacéis. O sea, a ver, decía de llevarla a algún sitio. Es que, a ver, yo Vera no lo conozco y a tu hermana es que no la conozco tanto. No, pues qué suerte que te has encontrado conmigo. Porque justo me comentó que quería probar un parador de la sierra. ¿Habláis mucho vosotros? Cuando estoy jugando, justo ahí, le encanta darme la chapa. Y, John, ¿tú qué pensaste cuando...? ¿Cuando me dijo que le gustabas? Sí. Ah, ¿qué? Sí. ¿Lo sabías antes de que...? ¿De que os liarais? Sí. ¿Eh? Sí. Ah. Me lo contó Luz. Pues... me sorprendió. Ya, es normal. Me sorprendió que estuviera con Pablo cuando la que le gustabas eras tú. Mira, a ver qué te parece.
Me parece que Luz tiene mucha suerte contigo, la verdad. Gracias. Gracias, me encanta. Bueno, no me importa pagar por adelantado la habitación y el menú degustación. Sí, vale, y... ¿Y el spa? El spa... Vale, venga. Cárgamelo también a la tarjeta. Gracias. ¿Con quién hablabas? Nada. No es importante. No me estás contestando, Ainhoa. Que... Ya. ¿Era tu ex? No. No te preocupes que no es eso, ¿eh? Vale. Que quería decirte que estaba pensando en lo de tu abuelo y que quiero que sepas que puedes contar conmigo, que para lo que quieras, para hablar de cualquier cosa. ¿De cualquier cosa, en plan...? De cualquier cosa, de... Pues no sé, en lo que piensas, lo que sientes. ¿Y qué quieres que te diga? Que estoy hecha un lío porque por mucho que quiera mi abuelo, nos ha hecho mucho daño. O mejor te cuento que se ha cargado todos los recuerdos que tenía. Pues no, mira, prefiero cocinar y olvidarme del día de mierda que lleva. ¿Y esto? Que siento mucho que no quieras hablar. Igual sí que me tenía que haber cogido el día libre. Sí, claro. Es lo mejor que puedes hacer, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Hola. Sí. Que soy la de antes. Quería hacer una anulación de una reserva. Sí. Ah, que no aceptáis devoluciones. Ah, vale. Bueno, mira. Vale. ¿Sí? ¿A dónde vas? A casa. ¿Pero tú no tenías que estar trabajando? Sí, pero Ainhoa me ha dado el día libre. Ah, es guay, Ainhoa. ¿La conoces? Bueno, antes he hablado con ella. Tienes buen gusto con las chicas. ¿Yo no la habrás mirado en plan...? No. No, hombre, no. Por favor, Luz. No. Bueno, a ver, un poquitín sí, a lo mejor. Bueno, ¿qué? ¿Pero qué es broma? ¿Pero qué quieres que haga? A ver, la he mirado un poco... Pues porque está buena, o sea, lo está. Pero yo decía que es maja. Vale, ¿y qué se supone que habéis hablado? De cosas. ¿Cosas? Sí. ¿Cosas en plan...? No, yo no te lo puedo decir. John, sí, me lo puedes decir, sí. Vale. Pero luego no le digas que te lo he contado. No. ¿Sí, eh? No, sí. La palabra clave es... ¿Sí? Planazo. Planazo. Y eso es todo lo que te puedo contar. Ya está. Planazo. Pero es que... Sí. No. ¿Me puedes contar que...? No, John, espera. ¿Me vas a contar ahora mismo de lo que habéis hablado? Porque si no, le voy a decir que la has mirado en plan cerdo. No. Sí, por favor. Sí. Vale. ¿Eh? Pero cuando hables con ella, tú, como si no supieras nada. ¿Sí? Seguro, ¿eh? Seguro. Vale. No, y que quede claro que en plan cerdo no era. No. Ella a mí a lo mejor. Yo a ella no. ¿Qué ella? Bueno, cuéntame, anda. ¿Qué? ¡Puf! ¿Por qué no me lo has contado? ¿A qué te refieres? A la sorpresa que me habías organizado. Al restaurante que había reservado y al parador. Te lo ha contado John. Bajo amenazas, pero sí, me lo ha contado. Ay, pues, a ver... ¡Hola! ¿Podríais prepararnos unos pinchos de tortilla? Bueno, es que, señores, esto es un restaurante y no un bar. Ya, pediríamos algo más finolis, pero como se ha perdido la costumbre de poner el menú en la entrada... A ver, es que los pedidos son en el restaurante. Ya, vale. Si era un poco por eliminar la burocracia. Ya. ¿Qué plan? ¿De qué hablabas?
Sí, del plan. Del plan. Bueno, tu plan. Sí, que nada, pues que yo quería hacer algo para que te relajases y para... Pero luego me di cuenta de que necesitabas estar con tu familia. Que perdona. Que... No, perdóname tú a mí. Que tú habías organizado ese plan tan perfecto y yo... Es que tienes que estar con tu familia. El Adonis con delantal y el culo cincelado por Miguel Ángel. ¿Les puede ayudar en algo? Podría ayudarnos muchísimas cosas. Pero vamos, ahora mismo nos vamos a conformar con una. ¿Nos podrías guardar esto en la nevera? Paolo, no les hagas caso porque es que estás, le estás la mano y te cogen el brazo entero. Mira. Lo siento. Esto no es un bar. ¿Qué es eso? Ya lo sabemos, pero nevera sí tendréis, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? Pues haciendo tiempo para la rueda de prensa. Mm. Ya sabes, a estas cosas o vienes con tiempo o te quedas sin sitio. Mm. ¿Qué rueda de prensa? Una de mi abuelo. Ay, sí, Luz, maja. ¿Tú no nos puedes adelantar qué va a decir tu abuelo? Sí, sí, claro. Por favor, no un poquito de spoiler. Que no. No llevan uniforme ustedes, ¿no? No. Pues ya está. Perdona. Ella tampoco lleva uniforme. Ya, Marifran, pero yo trabajo aquí. Bueno. ¿Qué? Y ella es mi novia. ¡Ah! ¿Que sois pareja? ¡Ay, pero qué bien! ¡Me encanta! Porque al final los hombres son todo un lastre. Vamos a centrarnos, que tú ni tú lleváis uniforme, así que las tres fuera de aquí, venga. Adiós, Adonis. ¿Me ayudas con la salsa de membrillo?